Sigo muy emocionada. ¿Estás muy emocionada? No, todo el trabajo que hicimos fue muy lindo, la verdad. Y al principio éramos personas desconocidas, de tribus desconocidas. Éramos todos nada pares, éramos piezas súper nada conectadas. Pero con el paso de las semanas, notando nuestras diferencias, hablando, entendiéndonos, la verdad que conectamos las piezas y somos un grupo hermoso, la verdad. Hay personas hermosas, las chicas tienen un amor hermoso, los hombres ayudan entre sí, no es como que se dejan, son todos un amor. Gente, nos vinimos al Teatro Broadway, a media cuadra nomás del Obelisco. Hoy se disputan 14 crews de baile en un evento llamado Mega Dance y vamos a vivirlo juntos. Queremos comenzar hablando qué te hace feliz. La búsqueda por la felicidad es muy grande. ¿Quién aquí quiere ser feliz? Todos. Todos buscan la felicidad. Quizás en el baile hay gente que dice, no, bailar me hace feliz. ¿O no es así? Hay otros que dicen, no, cantar me hace feliz. Lo que me hace feliz es jugar un videojuego, es salir con mis amigos. Y muchas veces usted hace todo eso, pero sigue en búsqueda de la felicidad. El ser humano siempre está buscando algo nuevo, siempre está buscando la felicidad. Pero ¿cómo ser feliz de verdad sin la presencia de Dios? Es imposible. Entonces, la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su tristeza. Entonces acá, la promesa es que él transformaría nuestro duelo en gozo. Dios es el único que puede darle una vida nueva, es el único que puede darte la verdadera alegría. Ahí entra el pensamiento de muchos, pero ¿cómo yo haré eso?
Há um versículo que diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, Adão, ele nasceu e ele foi feito o quê? Alma vivente. Toda pessoa, quando nasce, ela nasce e se torna um alma vivente. É o que todo acontece com todo ser humano. Pero aqui está escrito que o último Adão, espírito que dá vida. Qual é a diferença do primeiro Adão e do último Adão? Ou seja, por exemplo, qual é seu nome? Violeta. Qual é a diferença de la Violeta antiga e la nueva? Bueno, antes yo tenía depresión, sufría con deseos de suicidio, me cortaba, estaba en los vicios, consumía cocaína, marihuana, todo. Salía con chicos, con chicas. Y hoy en día no necesito nada de eso para ser feliz, porque Jesús llenó ese vacío. Llenó ese vacío, o sea, hoy usted ya no necesita más cocaína para ser feliz, porque te ayudaba a ser feliz, ¿no? Sí, exactamente, buscaba en cocaína, en marihuana, en todo para ser feliz, pero no encontraba nada, llenaba ese vacío. Y ahí, o sea, ella estaba buscando la felicidad, pero después que ella conoció a Dios, ya no hacía más falta la cocaína, ya no hacía más falta estar en los boliches, ya no hacía más falta ella salir de roda, como dicen, ¿no? Los jóvenes, porque ella encontrou a verdadeira alegria. Hoje Deus quer fazer isso acontecer em sua vida. Ele quer transformar você em uma nova persona. Vou llenar um vaso com água, dá para ver aí? Um vaso com água. E outro vaso com gaseosa. E o outro vaso vazio. E aí, qual é o exemplo? Uma pessoa sem Jesus, quando vêm os problemas, vazia. Não há nada no vaso. É assim que acontece com muitas pessoas. Vêm os problemas, as situações, e queima a pessoa. E aí é onde a pessoa diz: já não quero mais viver. Há outras pessoas que não estão vazias, estão llenas. Pero de lo que el mundo tiene para ofrecer, me da ese. Que es el. Pone abajo ahí para ver si. Eso. Y ahí viene el fuego. Y por más que tarde un poquito, ¿qué acontece? Comienza a salir el agua. Cuando la persona está llena de la presencia de Dios, ¿qué acontece? Eso. Viene el fuego. E queima, e queima, e queima, e queima, e queima. A barro está negro. Pero el agua não sale. Por que não sale? Porque a pessoa está llena com o Espírito Santo. É apenas um exemplo que hicimos para que você pueda compreender. Que tenho que fazer para ser feliz? Tenho que estar lleno de quem? De la presença de Deus. Del Espírito Santo. A partir de hoje, eu não vou quedar buscando mais a felicidade em vários lugares, porque eu já sei de onde está a felicidade. Está em El Senhor e em tu palavra. Amém? Venimos a los camerinos, acceso total, a los vestuarios de las crews. Vamos a ver si podemos preguntarle algo. Como estão canalizando o nerviosismo? Vamos. ¿De dónde es la crew? ¡De la base! Ok, bueno, ¿qué estaban diciendo acá? Vamos a escuchar un poco lo que dice la coreógrafa. Estábamos motivando a los chicos por el tema de los nervios. Sabemos que estar ahí arriba es un cosquilleo en la panza, pero esto no nos puede impedir nosotros dar lo mejor y explotar el talento que nosotros tenemos. ¿Qué significa el baile para vos? Uf, todo. Es expresar lo que por ahí con palabras a mí no me sale o me trabo. Entonces al bailar es como que ¡boom! Yo expreso todo ahí. Si tenés que definirlo en una sola palabra, ¿cuál sería? Sacrificio. Sacrificio. Os me guardo esa palabra. Bueno, muchos éxitos. Gracias. Bueno. La base. Esta es la mejor crew. Sí, gracias.
¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? De La Plata. De La Plata. ¿Cuántas horas se viaja para llegar al Mega Dance? Y estuvimos como casi 2 horitas de viaje, 1 hora y media más o menos. ¿Dorita, qué hace? ¿Se duerme, se descansa, se escucha música? Nosotros, yo por lo menos no pude dormir. ¿No pudiste dormir? ¿Desde ayer? No, ayer sí dormí. ¿Pero qué? ¿De los nervios? Y cuando subió al micro, sí, ya quería la hora de estar acá, ¿no? De bailar. ¿Cuántas horas prepararon la coreo? Y estuvimos como un mes, más o menos. ¿Un mes? Sí. Y vos, amigo, ¿cómo? Mirá, este está sonriendo, tiene una cara de... A ver, mostrame un poco el outfit, amigo, mostrame. ¿Cómo te llamas? Kaique. ¿Kaique? Sí. ¿Usted es brasileño? Sí. Oleazo, a ver, vamos a ver. Vamos a dar una liadiña ahí. ¿Qué tiene? ¿A calza? A ver, anda describiéndolo. Bueno, lo principal, la cruz. Fuerte. Al Señor Jesús. Okay. Y la I de la pierna que dice I believe, creo que es yo creo. Yo creo. Sí. Transmitiendo el mensaje es que uno creer en el Señor Jesucristo. No solo en el baile, sino en la vida. Sí. Tremendo. Bueno, chicos, éxito y nos vemos allá arriba. Está. ¿Todo bien? Ustedes me imagino que son de La Plata. Obvio. Porque saben que los chicos dijeron que estaban más facheritos que ustedes. ¿Qué? ¿Cuántas horas se prepararon para hoy? Oh, un montón, o sea. ¿Cómo? De las 5 de la mañana más o menos. ¿Y qué onda? ¿Qué ahí se...? Vienen dos chicas más de dos chicas, vengan acá porque vengan a defenderlas. Vengan. ¿Cómo se prepararon para hoy? La verdad que mucha emoción. Más que o nervios, eran las ganas de estar acá y de todo el tiempo que estuvimos ensayando, la verdad que queremos que valga la pena. ¿Hace cuánto que bailás? En la creu y ya hace bastante, ya 2 años. ¿Y hace así en la vida, hace cuánto que bailás? No era de bailar. Bailaba cuando era chiquita, pero no era de bailar. ¿Y por qué el baile y no cantar, no la actuación? Porque no funcionó muy bien para la actuación ni para el canto. ¿Esto te funciona? Sí, voy bien con el baile. Bueno, éxito. Pará, acá hay una señora que me está sacando fotos. ¿Usted es la asistente? Exacto. ¿La mamá de quién? La mamá de Milagros. De Milagros. ¿Cómo se porta Milagro en la casa? Muy bien. ¿Bien? Excelente hija. ¿Hace cuánto que forma parte de la FJU ella? Hace 3 años, ¿no? Sí, 3 años. Un poquito más. Sí. ¿Vio alguna diferencia antes y después? Sí, ella. Enuméreme algunas mejoras. Mejoras, ella entró con una depresión tremenda, muy grande, con ganas de no vivir más. ¿Y es jovencita? Sí, con 13 años tenía ese problema. Y bueno, y ahora es una chica feliz y que tiene ganas de que los demás chicos sepan de que esa felicidad puede llegar a todos, ¿no? ¿Y qué le dice a los padres que están pasando por esa situación de ver a sus hijas en esa situación y no saben cómo ayudarla? ¿Qué le dice usted como mamá? Como mamá, que luchen, pero que vengan y los traigan a la FJU. Es un grupo divino que a ella lo ayudó a salir de la situación en la que estaba. Se puede cambiar la vida y que ser una adolescente y una joven feliz como es ahora, ¿no? Pero que los padres no dejen de incentivarlos y de luchar, porque siempre hay una salida. Dale, muchas gracias. No, hasta luego. Hola, permiso. Ey, está re lleno acá. ¿Qué onda? ¿De dónde vienen? Pará, no griten que no estamos. No. ¿De dónde viene? Berazategui. ¿Cómo es que le decía vamos a hacer este de acá? Nuestro saludo, a ver, vamos a hacerlo. Dale. A ver, vamos a hacerlo. Dale. Pará, vamos a hacer el saludo con Berazategui. ¿Qué tengo que decir? Pará. 1, 2, 3, Berazategui. Ah, ok. ¿Cuán largo o corto? ¿Largo? No, era un chiste, dale. Vamos, ¿eh? 1, 2, 3, Berazategui. Hola, bueno, me cerraron la puerta, mirá, mis compañeros, pero me voy a mantener lo más neutro posible. Buenas. Permiso, ay, me das miedo. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, ¿hace cuánto que bailás, Juan? Bueno, hace como unos 3 años por ahí. 3 años, ¿cómo empezaste con el baile? Nada, en la FJU, llegué a la FJU y nada, me presentaron en el proyecto Cultura. Sí. Vi una coreo y dije, bueno, me gustaría aprender y aprendí ahí. O sea, como que naciste para el baile. Digamos que sí. ¿Y qué onda? ¿Algún paso básico para empezar? Y hay un poco de todo. ¿Un poco de todo? Sí, mostrame, ¿qué no? Mira. ¿Sabes que le estuve preguntando un montón para... Vamos, porque acá hay una marca de supermercado y no tenemos canje con... No tenemos canje con la marca. A ver, ¿el background está bien, camarógrafa? ¿Está bien? Perfecto. A ver, vamos con unos pasitos de Juan. ¿De qué crew? El templo. La del templo.
Bueno, un paso fácil. Dale, yo te sigo. Mano para los costados. Tuki, tuki. Arriba. Ah, pero mano para el costado, pero tirás como un paso. Ah, oh. Tuta, se llama ese paso. Entonces, tuki, tuki. Para allá. Tuki, tuki. Bien. Vamos, a ver, dale, para. 5, 6, 7, va. Tuki, 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 tuki. Bien, bien, bien. Cheto, del 1 al 10. Un 9, bien. 9, bien. ¿Qué me falta para un 10? Cara, carisma. Ah, me olvidé la cara, es verdad. Bueno, Juan, le voy a preguntar a tus amigos acá, a tus compañeros. Ah, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa caminata? ¿Cómo es? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo te llamas? Todo bien, Brandon. Brandon, ¿cómo es esa caminata que hiciste? ¿Me podés mostrar? Y eso se muestra en el escenario, se muestra. Ah, dale, dale, un poquito nomás, un poquito. Así, ese corrido que hiciste. Hacelo de allá para acá, a ver. Va Brandon de la Crew del Templo a ver qué hace. Ah, tremendo. ¿La cara es fundamental? Sí, fundamental, fundamental. Pusiste cara como de que querías alcanzar algo, ¿puede ser? Sí, sí, el mensaje. El mensaje. Sí. Bueno, el mensaje, independientemente del mensaje, lo que quieras alcanzar, ¿coincide con tu vida personal? Sí, sí, es eso. O sea, cuando uno quiere alcanzar metas, sueños, hace mismo esas posturas, ¿no? ¿Cuál es el sueño material de Brandon? Sí. Y me gustaría tener una empresa que bueno, pueda ayudar a muchísimas personas, ¿no? ¿Y vos sentís que la FJU de alguna manera te aportó lo que necesitabas para generar eso? Sí, sí, o sea, te brinda, lo que te da la FJU te da mucha visión, de querer lograr tus objetivos, tus sueños, un poco de lo que hablábamos con los chicos también. Sí, ¿qué hablaban? Hablábamos de los sueños, ¿no? Que nosotros ya veníamos ensayando hace algunas semanas y muchos no confiaban en que esta coreo iba a ser posible, ¿no? Entonces, usamos lo que es la visión, la fe, la confianza, la seguridad. Y bueno, tras algunas semanas de ensayo, resultó, salió. Y hoy va a ser posible. Hoy va a ser posible y lo van a ver en vivo y en directo o grabado, ¿no? Te veo muy tranquilo, como que no te veo nervioso. Yo hablé con otros chicos de las Crew y estaban como muy nerviosos. ¿Vos estás canalizando eso? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo manejas los nerviosismos? No, estoy tranquilo, estoy confiado porque vi las semanas de ensayo que tuvieron los chicos. Y la verdad que está saliendo espectacular, entonces estoy confiado. Bueno, nos vamos a ver ahí arriba en el escenario, a ver si... Vamos uno más. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿De qué crew son? Morón. De Morón. ¿Cómo se prepararon para hoy? ¿Por qué todos están gritando? De este oído ya no escucho. Estuvo muerto acá. No. ¿Cómo te llamás? Milagros. Milagros. Representando a la crew de Morón, ¿cómo se prepararon para hoy? Con todas nos costó un montón. ¿Qué fue lo que más costó? Armar la coreo. Sobre todas las cosas, eso. ¿Qué fue lo que era más difícil, digamos, de una coreografía para vos? Y es que todo el grupo esté, que no falten a los ensayos, eso cuenta un montón. Pero por suerte fueron re... ¿Cómo se logra eso para que todos vivan como el mismo objetivo? Y para mí, en oración, estuvimos en la fe. La fe es lo que nos hizo llegar hasta acá y con todo completo. Vamos, permiso. Hola. Hola. ¿Qué crew está acá? El estado de Pilar. ¿De Pilar? ¿Por qué gritas? Porque estoy súper emocionada. Ah. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Pasar el sentimiento de lo que nosotros queremos representar. A ver, representame felicidad, a ver. Ah, bien, ya está. Pará, alguien estuvo hablando ahí atrás. ¿Quién era el que estaba hablando? A ver, ¿qué querés vos? No, nada. ¿Todo bien? Aguante ATR, me re gusta el programa, ¿eh? Ah, re que no estoy cubriendo para ATR hoy. ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? ¿Vas a bailar? Vamos a bailar, vinimos de vuelta. Acá, gracias a Dios, vinimos de vuelta a representar el bloque Pilar ahora con Escobar. Claro, porque es re impactante, ¿no? La verdad, la... ¿La qué? La coreografía, la ropa. ¿Sí? Sí, tiene... ¿Algún adelanto ahí que me puedas dar? Tiene un contemporáneo que queda contemporáneo. O sea, ¿sabes lo que es contemporáneo? Sí, es una clase de baile con actuación. Ah, te soplás, no, pará, te soplás. ¿Por qué le soplás? Capaz que se pierde. ¿Cómo te llamas? Abril. Abril, ¿hace cuánto que bailás? Yo de los 5. ¿De los 5? ¿Cuántos años tenés ahora? 17. ¿Qué significa para vos el baile? Diversión, felicidad y me siento en mi lugar. ¿Te sentís en tu lugar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes? Cómoda. ¿Cómo bailar? Me expreso bailando. Y para la voz desde los 5 años, ¿y qué le recomendás a los papis, a las mamis que quieren, no sé,
enseñarles algunas disciplinas a sus hijos, recomendás el baile y por qué. Sí, que le pregunten a sus hijos qué es lo que de verdad les apasiona y les gusta hacer para que luchen por eso y los apoyen en el camino. Ah, re bien, porque capaz que le gusta el boxeo, ¿no? Y boxeaba todo en el baile. Está cada uno. Dale, gracias, Abril. De nada. Vamos a ver un poco del outfit. A ver qué tienen, zapatitos. ¿Vos tenés los zapatos en la mano? Sí. ¿Qué onda? ¿Lo pensaron ustedes? ¿Quién se encargó del outfit? Y la obrera que estuvo ayudándonos. Bueno, ¿qué le dicen ahí a los pibes que quieren bailar y no se animan? Que no tengan miedo a mostrar su talento. Pues, tal vez hay algunos que tienen miedo de mostrar o que tengan vergüenza de lo que digan los demás. Pero ellos tienen la oportunidad de venir a la FJU más cercana que ellos tienen y demostrar de qué están hechos, qué talento tienen. Dale, muchas gracias. Se olvidó de ponerle play, vamos de vuelta. Vamos a ver si podemos subir aunque sea al costado del escenario con el acceso total. A ver. Acceso total. Guarda ahí. ¿Ya se escucha el ruido? Vamos por acá. ¿Podés? Ya veo que abrimos y estamos en el medio, ¿viste? Del escenario. Vamos a poder espiar. Me voy a sentir un rockstar. Un segundo. Ah, estamos acá al costado. Bueno, subimos acá. Creo que está la banda FJU. Vamos a ver si podemos. Bueno, llegamos a una parte del escenario. Mirá, firmame esto, Néstor. Tremendo, tremendo. Estamos con Daro Flores, director artístico, cantante, director de televisión, radio. ¿Cómo estás, Daro? Muy bien. Me encantó todo el armado, el mensaje que tiene de inclusión. Eso está muy bueno. La primera vez que veo algo así armado. Encima, muy bien armado, muy bien. ¿Cuál fue la coreo que más te llamó la atención? A mí, yo les puedo decir, a mí me gustó La Plata. ¿Qué tenía la coreo de La Plata que te gustó? Eran pocos y supieron resolver y en todo el espacio lo pudieron hacer muy bien. Los otros eran muchos, entonces ellos con pocos hicieron un montón, ¿entendés? Hizo mucho en el teatro musical, que yo estoy en ese rubro, es un montón, ¿entendés? Porque podés llenar con 20 personas que hagan manos o hagan algo, pero ellos eran poquitos y supieron resolver. Eso es lo que me gustó. Ellos y Lanús fueron los mis favoritos. Daro, ¿y si te invitan a otro evento de la FJU, venís? Claro, sí, me gustaría. Dale, muchas gracias. De nada, gracias. Estamos con Arlet París, bailarina. ¿Qué más? Actriz y cantante. París, la primera, Arlet, ¿la primera vez que venís a un evento de la FJU? Sí, primera vez. Y la verdad es que me encontré con una energía pero tremenda de la gente, un cariño, una pasión increíble. Quedé deslumbrada. ¿Qué fue lo que más te gustó del evento? Bueno, aparte de la energía, como comenté, todo el tema de la organización, o sea, se portaron un 7 conmigo, súper comprometidos con que yo me sintiera cómoda. Me hicieron sentir parte de su familia. ¿Cuál crees que es la importancia del baile, la danza, para los jóvenes o para las personas? Bueno, en general la danza siempre ha sido como algo que nos motiva, que nos llena de energía, y muchas veces en esos momentos donde nos podemos encontrar perdidos en la vida o nos podemos sentir solos, creo que se transforma en esa ayuda, en ese compañero, porque aparte de darnos mucha energía vital al bailar, nos conecta con otras personas, con otros mundos, con otras realidades, y eso nos permite compartir, abrir nuestros ojos y decir, bueno, estamos todos juntos en esto y no solo yo me siento solo, sino que hay otra gente que se puede sentir así y nos encontramos en eso. ¿Y para vos cómo te ayudó la danza a vos? Para mí la danza es mi vida. Prácticamente yo no me veo en este mundo si no fuera por la danza. O sea, yo encontré mi camino, mi pasión, mis ganas. Mi motivación en la vida es a través del arte de la danza. O sea, para mí la danza lo es todo. Dale, muchas gracias. Bueno, a ti. Y estamos con Romina Coronel, profesora de danza jazz. Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo te contactaron para que vengas al Mega Dance? ¿Cómo te enteraste de este evento? Bueno, me llamaron unos de los organizadores y bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar acá
Yo cuando era joven también, bueno, soy joven, ¿no? Pero me recuerda que yo también hacía las competencias acá de danza y, bueno, me trajo muchos recuerdos lindos. ¿Qué representa para vos el baile? La verdad que el baile es mi pasión, me encanta transmitir a través del baile los sentimientos. Cuando tengo que presentar alguna coreografía que tenga que ver con algún problema, algo que está pasando en el mundo, ¿no? Es bueno representarlo a través del baile. Y los chicos hoy lo mostraron. Hoy de jurado, de jurada acá en el Mega Dance, ¿cuáles fueron los factores que vos tomaste en cuenta para calificar? Bueno, la técnica principalmente, ¿no? De los chicos, después el carisma, ¿no? Cómo ellos bailaban y la interpretación, ¿no? Que el tema que ellos mostraron que nos llegue a nosotros. Y eso fue. Quedó todo súper claro, te súper agradecemos. Bueno, muchas gracias, Romy. Bueno, gracias a vos. Del Mega Dance FJU 2023 en el Teatro Broadway es... ¡La Valle! De segundo puesto entonces para La Plata. Cinco, cuatro, 3, 2, 1, el ganador es... Vamos a seguir a la crew del templo que acaba de presentar su coreografía. Como no podemos estar acá, vamos a seguirlos a ver. Vamos. ¿Se van a ir si dan una nota? Chicos. Al camarín, en camarín. Acceso total. Hola, querido. ¿Cómo se sienten? Ah, Sana, porque estoy emocionadísimo, la verdad que me impactó un montón. ¿Qué onda? ¿Cómo se prepararon? Más de 3 semanas ahí dándole full. Algunos ahí medio se ponían tristes, no sabían si salía o no salía. Pero valió la pena, todo valió la pena, todo el esfuerzo que cada uno puso en eso. ¿Todo? ¿Lo dieron todo? Lo dieron todo, lo dieron todo. Y ahora se demostró que... Se demostró. Ahora yo le quiero preguntar a ella cómo se siente. Justo estaba por tomar, toma gaseosa, tranqui. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo te sentís ahora que, bueno, vinimos hace un rato, estaban todos nerviosos? ¿Cómo se sienten ahora? Y me siento ahora como que satisfecha por el trabajo que hicimos. Fue un hermoso grupo, de verdad. Siento que acá me sentí re bienvenida, como que acá me sentí amada. Entonces ahí dimos todo, como grupo, como amigos, porque esto es lo que somos. La FJU es así. ¿Hace cuánto que perteneces a la FJU? Yo pertenezco hace un año ya. ¿Y qué onda? ¿Viste un antes y un después? Sí, un gran cambio en mi vida, la verdad. ¿Puedes contarnos algún cambio ahí brevemente? No, que yo antes, tipo, yo era muy incómoda conmigo misma. Sí. Y acá como que en la FJU me sentí re bienvenida y como que me hicieron ver las cosas de otra manera. Y ahora vamos, después te vamos a mostrar el video, cómo bailaste, la rompiste toda, creo que la inseguridad se voló. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que sentís cuando bailás? Cuando bailo siento que transmito un mensaje, que debo transmitir un mensaje, porque hoy se estuvo hablando sobre el tema de la salvación y ahí lo pudimos ver, lo pudimos confirmar, ahí todos los que estuvieron, todos los que bailaron sintieron ese mensaje a flor de piel.
Entonces, bueno, es eso. Gracias, Ari. A ver, voy a hablar con... A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Está comiendo, provecho. Nos pasamos. Estuvo tremendo. Nos pasamos. ¿Cómo te llamás? Aldana. Aldana, te vi un poco emocionada. Sí, la verdad que... Todavía sigo muy emocionada. Me voy a apretar. ¿Estás muy emocionada? No, todo el trabajo que hicimos fue muy lindo, la verdad. ¿Es la primera vez que bailás en la FJU? No, la segunda. La segunda. ¿Ya bailabas antes? ¿Empezaste a bailar acá? Yo bailaba antes. ¿Y qué vos ves una diferencia entre bailar quizás en otro grupo y bailar en este grupo? La verdad que sí, porque al principio éramos personas desconocidas, de tribus desconocidas. Éramos todos nada pares, éramos piezas súper nada conectadas. Pero con el paso de las semanas, notando nuestras diferencias, hablando, entendiéndonos, la verdad que conectamos las piezas y somos un grupo hermoso, la verdad. Hay personas hermosas, las chicas tienen un amor hermoso, los hombres ayudan entre sí, no es como que se dejan, son todos un amor. Tremendo. ¿Y cuál es la parte, tu parte favorita del acorio? Nuestra parte favorita creo que es cuando dice te veo y hacemos así, y así, así, y así. Expresamos literalmente lo que algunos que están perdidos y empiezan a ver la luz de Dios, lo empiezan a sentir. ¿Y qué significa el baile para vos? El baile para nosotros, como decía Alexis, una salvación. Una salvación. Y nos vamos con el festejo. ¿Cómo es el festejo? ¡Templo! ¡El templo! ¡El templo! ¡El templo! ¡El templo! ¡Vamos! Me dejaron tener el premio en las manos, mirá lo que es, pero no es solo este material, sino todo lo que representa. Y el Mega Dance es eso, es invertir en tu talento a través del baile, la música, del arte. Y viviste un poco de lo que fue el Mega Dance acá, en Medios FJU.